Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal Gaming Mix. El día de hoy quiero hacer una guía actualizada de lo que es el quinto job, la cual se desbloquea al llegar a level 200. Una vez lleguen al level 200 se va a desbloquear el quinto trabajo y lo van a poder hacer de esta forma. Abren en lo que es el bombillo de quest, van a tener esta en letras rojas y simplemente le dan clic para comenzar la quest. La guía que yo tenía anteriormente pues ya ha pasado muchos años y actualmente está mucho más sencilla de hacer, así que no vamos a tardar mucho en hacerla. Simplemente le hablan a este NPC y comienzan el modo historia para el quinto job. Le dan en la última opción. Vuelven a reportar. Y nos va a mandar a buscar a estas tres NPCs, las tres diosas, para poder hacer tres misiones. Bueno, la primera se encuentra en Génesis. Entonces le dan aquí en Génesis o lo buscan acá. Y se encuentra en la casa de la maestra de los arqueros. Aquí en este portal. Con este NPC prácticamente no hay que hacer nada. Simplemente hablamos. Y se completa. Aquí le dan a la primera opción. Y eso es todo. La segunda se encuentra en Panteón. Simplemente salimos de acá. Abrimos la mapleguía, tecla U y buscamos Panteón. Esto no es. Bien. Entran aquí a esta iglesia. Y aquí está el segundo portal con la segunda diosa. Este nos va a mandar a matar a Magnus en modo fácil. Simplemente le vuelven a dar clic y aquí está la opción para matarlo. Entonces entramos acá. Este magno es un poco sencillo, así que no deberían tener mucho problema en matarlo. Simplemente traten de esquivar sus ataques para que no los maten. Ya está. Salimos. Y reportamos. Y tenemos el último que se encuentra en Fave. Me salgo de acá. Le dan acá directamente. Y está acá. Para llegar, si tienen la VIP Teleport Rock, simplemente le dan clic y le dan OK. Y llegan automáticamente. Si no, simplemente le dan clic y les va a marcar el mapa
y aquí les va a salir una flecha roja para que sigan el camino. Pero la ciudad principal de ese mapa se encuentra justamente aquí en Sleepy Wood, que es llegando acá prácticamente en el centro de Victoria Island. Y la flecha les va a indicar el camino para llegar al árbol. Y bueno, una vez lleguen, tienen este tercer portal donde está el último dios. Aceptanla pues. Y bueno, simplemente tienen que matar monstruos. Y eso es todo. Completan. Y tendremos estas tres piedras que las deben le dan clic y prácticamente se llena de experiencia. Les recomiendo que la llenen para que puedan subir otro nivel. Vamos a regresar con el NPC del Gatekeeper. Le dan clic acá. Y automáticamente nos va a hacer el quinto job. Le damos OK. Y avanzamos al quinto job. Tendremos nuestro sistema matriz, el cual se desbloquea con el quinto job. Y tendremos nuevas habilidades principales. La pueden poner. Y a medida que vayamos subiendo de nivel, vamos a ir desbloqueando más espacios. También vamos a tener un nuevo ítem llamado Node Stone, que al abrirla vamos a desbloquear nuevas habilidades y se combinan con otras para aumentar nuestro daño, que son estas que están acá. La idea es que saquen un trío de las habilidades que más usan. Y esa la pueden llegar hasta nivel 25. Y para llegar hasta 50 tienen que sacar otro trío, pero en otro orden. Por ejemplo, esta de primero, esta de segundo, esta de tercero. Luego sacar otra, pero que esta esté de primero, esta esté de segundo y esta esté de tercero. Y cambie el orden. Y eso simplemente la van a ir equipando acá y la van a ir subiendo de level poco a poco. Aparte de las skills únicas, que algunas son de bastante ayuda y bueno, la van a usar después. Y todo eso se desbloquea con estas nodes que las dropean o la podremos canjear en eventos. Luego de eso tendremos lo que es el mapa level 200, que se desbloquea haciendo esto. Simplemente le dan acá, le dan OK. Hacemos la siguiente. Y ya está. Ahora, para llegar a ese mapa, abren la maple guía con la tecla U y tenemos este mapa. Y este es su muñeco principal. Reclamen su recompensa, el cual es una medalla que es bastante buena y le sube el ataque. Entonces lo reclamamos y no las equipamos. Es mucho mejor que la que tengo puesta actualmente, que la hice level 30. Ya está. Y vamos al mapa para hacerla pues. Le damos acá. Bueno, aquí no la puedo hacer, tengo que salir.
Ya está. Ahora sí le damos. Quitan el video. Y hablan con este NPC para hacer la quest. En este caso, como ya yo la tengo hecha con otro personaje, yo le puedo dar a skipear y me salto esta historia. Pero para poder hacerla, primero deben hacer la quest del viejito, que es la de matar un Japierda, que digamos es el primer monstruo que vamos a ver en estos mapas. Este va a ser nuestro nuevo contenido para ir leveleando poco a poco y haciendo las misiones diarias. Y con esto se nos va a desbloquear una arcana que se va a equipar acá. Y esto nos va a servir para incrementar nuestro daño. A 205 tendremos este Verse City. Y bueno, tendremos más mapas a nivel alto. Tenemos todo este contenido. A 200, 205, 210, 215, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 o 50, si no me equivoco. Entonces, para que puedan matar a estos monstruos, les van a pedir Arcane Force, la cual es. Ustedes van a tener 0, por lo cual le van a hacer 1 al monstruo. Y para poder matarlo, tienen que hacerlo con habilidades del quinto yo, que son las que le dieron aquí para jugar. Entonces, vamos a activar primero las habilidades. Ok. Y bueno, voy a poner esta por acá por ahora. Y con esto vamos a matar a los monstruos que nos mandan el NPC. Es un Happy Earth. ¿Okay? Estos son los monstruos. Si le pegan con habilidades del cuarto yo, no le van a hacer daño, miren. Van a tardar bastante en matarlo. Entonces tienen que usar las del quinto. Todo esto, todo esto. Ya está. Con eso sí lo van a matar rápido. Bueno, entonces completan la quest de level 200. Y él les va a regalar un arcana, el símbolo temporal. Esa arcana se la van a poder equipar. Y como pueden ver, la van a tener aquí equipada y le va a dar 40 de arcana. Esos 40 de arcane es lo que le van a servir para matar los monstruos acá, porque aquí el mapa ahora pide arcane, pide 30 y ustedes tienen 40. Y todos los mapas que hay en todo este contenido van a pedir cada vez más. Para poder matar en esos mapas, pues ustedes tienen que ir haciendo el modo historia y le van a regalar una arcana en cada mapa. Son 6 en total. Esta, como es temporal, este es para hacer el modo historia de este primer mapa, de este primer contenido, que la van a hacer con caos. Pero antes de que acepten la quest y ser level 200, también les recomiendo que, para que puedan hacer la quest un poco más cómodo para llegar hasta aquí, porque aquí, por ejemplo, le piden 60 de Arcane Force, lo pueden ver en la descripción. Para hacer el modo historia, entonces lo que le puedo recomendar es que abran sus stacks en hiper stacks, bajen hasta abajo y aquí está Arcana Force. Le meten más puntos hasta llegarlo a 60 por lo menos, y así ustedes no sufran tanto para subir. Así y ya lo dejan así en level 4, no le pongan más. Y ya con esto ya pueden hacer el modo historia. Le dan acá. Y aquí comienza el modo historia, donde él le va a mandar a matar monstruos durante toda la historia. En todos estos mapas. Monstruos de acá, de acá, de acá, de acá. Luego pasan a la montaña y luego pasan al río. Y al final pues terminan acá, donde él se va a morir y él les va a regalar su primera arcana de level 200. Es la que van a seguir leveleando haciendo misiones diarias. Yo, como ya la hice, le voy a dar a skipear
para que vean el final. Aquí les están contando un resumen del modo historia. Lo bueno es que cuando lo hacen con un muñeco, ya no tienen que hacerlo con los demás muñecos que se críen. Esta es una ventaja. Aquí él se muere y les deja su primera arcana. Aquí está. Y bueno, aquí tenemos nuestra primera arcana. La que teníamos acá no la quitan. La equipamos. Y ya está. Esta es nuestra verdadera arcana. Y para levelearla poco a poco tienen que hacer las misiones diarias de este NPC todos los días. Ellos le van a regalar arcanas como esta. Y simplemente le van a dar clic. Y se van a equipar a esta y poco a poco irá subiendo de nivel. El nivel máximo es nivel 20. Y bueno, en cada mapa va a haber un NPC parecido. En cada contenido. Para que cada arcana la vayan subiendo también poco a poco, haciendo sus misiones diarias todos los días. Y bueno amigos, esto sería todo hasta hoy. Espero les haya gustado esta guía del quinto yo, un breve resumen de cómo se hacía la quest y una pequeña entrada al nuevo contenido de Arcana, el cual bueno, es bastante largo, pero lo irán descubriendo poco a poco. Y bueno amigos, esto ha sido todo hasta hoy. Espero les haya gustado esta pequeña guía. Y si les gustó el video, por favor denle un like y compártanlo con sus amigos. Esto me va a ayudar mucho a que el video se haga viral. Esto sería entonces todo hasta hoy y nos veremos en una próxima entrega. Hasta luego.